Este es el lugar donde funcionaba la Embajada de Venezuela en El Salvador. Pero en 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó la expulsión de los diplomáticos nombrados en esa sede, argumentando no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, nosotros no tenemos representación diplomática de Venezuela aquí en El Salvador y para hacer nuestros trámites nos corresponde hacerlo en Nicaragua. La Asociación de Venezolanos en El Salvador estima que unos 1.000 venezolanos viven actualmente en este territorio y que alrededor de 200 de ellos tienen su pasaporte vencido y sin posibilidad cierta de renovarlo. Ante la falta de embajada, la otra opción es ir a Nicaragua. A Nicaragua no podemos entrar porque necesitamos una visa y además de eso un pasaporte con más de 6 meses de vigencia antes de su vencimiento. Y resulta que para poder hacer el trámite de las visas tenemos que tener nuestros pasaportes vigentes y hay un gran grupo de venezolanos que no tenemos los pasaportes vigentes y prácticamente estamos paralizados. Los afectados han solicitado a la embajada en Nicaragua que se les dé un permiso especial de entrada a ese país, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Es nuestro derecho, nos hacen como que estamos pidiendo un favor y no es un favor, es un derecho de nuestra identidad. Con pasaportes vencidos, los venezolanos no pueden ni renovar sus permisos de trabajo en El Salvador ni sus licencias de conducir. Tampoco tienen acceso a créditos bancarios y otros servicios. Solicitamos la posición del gobierno salvadoreño, así como de organismos internacionales, pero hasta el cierre de este reporte no habíamos obtenido respuesta alguna. Sin embargo, Rubén Zamora, ex embajador y especialista en temas diplomáticos, asegura que la posibilidad de encontrar soluciones es escasa. Entonces el gobierno de Nicaragua es el que asume la protección de todos estos y por lo tanto tiene que asumir las necesidades de ellos. Pero aún teniendo los permisos para poder ingresar a Nicaragua con un pasaporte vencido, los costos de viaje sobrepasan los $1,000, algo que excede el presupuesto de muchos venezolanos. Según Asovensal, los venezolanos que viven en Guatemala y Honduras tienen el mismo problema. Costa Rica ha corrido con mejor suerte, pues el gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y esto ha facilitado el camino. Y no le veo una solución fácil a El Salvador. Ha habido grupos aquí en Costa Rica que han querido presionar al gobierno para montar una especie de centro itinerante que pueda resolverle la toma de huellas y de fotografías a los venezolanos. Una iniciativa que aún no ha tenido éxito. Mientras tanto, los cientos de venezolanos con pasaportes vencidos en El Salvador siguen a la espera de una solución para renovar sus documentos. Según la plataforma de refugiados y migrantes venezolanos, R4B, hasta mediados de este año, unos 250.000 venezolanos viven en Centroamérica y México. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador.